Tenemos contenidos en celdas, por ejemplo, ese, voy a poner otro contenido. Prueba. Yo con dos B's he escrito con error. Ya, adentro un objeto. A ver, almuerzo con dos Z. Y acá otra palabra como cena. Cena con dos N. Y yo quiero que Excel traga la... diga que eso no está bien. Karen, ¿por qué me estás enseñando eso? Porque yo tengo muchos alumnos que hacen dashboards increíbles. Hojas de cálculo con macros, todo automático. Pero por no tener tiempo, no ven que han puesto el contenido con error. Y ahí eso es enviado para el cliente y nadie va a visualizar. Bueno, la primera cosa es visualizar cuál es el diccionario que estás utilizando. ¿Cómo sé de eso? Yo voy a utilizar un atajo que es el F7. Y acá tenemos idioma del diccionario, español, América Latina. Ya está funcionando. Vas a prestar atención, tomar nota que yo no he seleccionado estas celdas. Yo voy a estar en cualquier celda F7. Ya, a ver, F7 no está en el diccionario, pero ¿de dónde es eso? De un cuadro de texto. Mira, porque el Excel cuando visualiza para hacer la verificación ortográfica, no visualiza solo lo que está en la celda. Sí, todo que flota también. Yo quiero que omitir una vez. O sea, no hay problema. Está correcto. No hay en el diccionario, pero está correcto. Ya. Almuerzo. Tiene error. Está en una cuadro de texto. Entonces, yo voy a utilizar esa. Cambiar. A ver. Listo. Prueba. Dos veces. Ese es correcto. Cambiar. A ver. Prueba. Ya. Y cena. Cena no es así. Es así. A ver. Cambiar. Listo. Pero hay un problema muy importante. Mi Excel solo me ha ayudado con cena porque yo he arreglado una cosa que en tuyo no está arreglado. Veremos qué. Archivo, opciones y acá está, revisión. Eso es importantísimo. Puedes hacer la prueba ahora en Excel. Archivo, opciones y revisión. Va a estar así, los dos chequeados. ¿Qué significa eso? Que al corregir la ortografía en los programas del Office, por ejemplo, el Excel va a omitir palabras en mayúscula. Eso significa que la palabra cena con dos N, con error, el Excel nunca me iba a decir. Porque él dice que mayúscula debe ser nombre. No voy a hacer caso de eso. Y omitir palabras que contengan números. Sí, imagínate, estás poniendo contenido y sin querer pone un número al medio de la palabra. Excel ya sabe que el padrón es omitir palabras que contengan tengan números, o sea, nunca vas a ver. Voy a hacer con error ahora para que ustedes comprendan eso. Con letra grande, chocolate. Y la otra es pantalones 3, con letras y números. Pantalones 3. Ya, Excel está con las cosas chequeadas y dice, eso no es interesante. A ver, F7. Sí, quiero continuar. Ya está listo. Mira, qué sinvergüenza. Ya está listo. Él dice, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque estaba chequeado el coso malo. Mira, yo no quiero omitir la palabra mayúscula. No quiero palabra que contenga número. Aceptar. Ahora, F7. Ah, sí. Mira, omitir pantalones. Eso está correcto. Pantalones. Y chocolate. Mira, chocolate. Cambiar. Ese es un secreto importante porque a veces hacemos un trabajo muy lindo, pero con errores de español. No.